Onésimo, ahora mismo. César Costa, décimo primero. Quique, ahí está Lucas, décimo segundo. De Pontareas, José, de Taninos, décimo tercero. Freire, o décimo cuarto. Y así con calma hasta 576. Más aplausos para todos estos esforzados. Felicidades a Francisco José. Entra la línea de meta, 35 minutos para él. En breve estará por aquí ya la primera clasificada del apartado femenino, primera mujer. A felicidades de todos por llegar a la línea de meta, como Carlos, como José Antonio. Ahí está Roberto. Otomigo, también llega a la línea de meta, por ahí ven un pequeño pelotón. Grupo de 6-7 corredores que prácticamente vienen juntos, consultando su cronómetro. Y qué maravilla, aumenta el tiro sol, vamos a acabar todos en mangas de camisa. Bueno, aquí está José de Pontareas, los amigos Pontareas, décimo tercero clasificado. José, ¿qué tal? Bien, bastante bien, cansado, atento. Sí, este circuito bonito, la verdad que bien, enhorabuena a la organización. Qué bien, José, vemos que estás en forma. Entró Gómez, entró también Javier. Todos entre los 20 primeros. Más atletas, así ya hablamos con correcto personal. Estamos agarrando ya por Iria Fernández, que en principio va a ser la primera a clasificar a las mujeres. Lembramos bien a todo el mundo que tenemos a duchas, la piscina municipal o final de este parque. Mirando de frente al anfiteatro a Mandereita. Ahí está Raúl, felicidades Raúl, José Ángel y José. Aquí está Miguel. Muy bien, Miguel, felicidades. Miguel, que se tenga que recuperar tu esfuerzo. Y con mucha alegría este espíritu llega a Santiago. Felicidades a Santiago. Ahí está, atletas que entran a la línea de meta ya. Entraron los 20 primeros clasificados. Por ahí entra Ramiro. O sprint para Matías. Rivers. Entra Gonzalo. Entra Ben Joaquín, igual que Emilio. Leandro. Este Fernando. Aquí está Oscar. Entra Sacop Agra. O motociclista Porriñez. Aquí está Adrián, el Casitillo. Y por allí ven, creo que la primera mujer, Iria. Por allí está Iria, vamos a aplaudir a Iria, primera mujer. Antes de este sprint que se lleva Ángel. ¡Aplausos para Iria! Iria Fernández, primera clasificada de las mujeres. Ahí está Iria, tiempo de 38 minutos, 15 segundos aproximadamente. Felicidades, Iria. Muchas gracias. Campeona de la Liga de medio maratón. ¿Qué tal el circuito? Pues muy bonito, que pasa un poco rompepiernas. Pensé que era muy caído, pero bueno, mira. La verdad es que murió un poquillo, entonces pues había una pequeña dificultad. Sí. Las cosas para abajo, igual que se preparaba un poco. Pero después sí que era mucho curva, tal, bueno, rápido no. ¿Qué está preparando ahora Iria? Pues estoy pendiente del campeonato de España de clubes de cross, en Cáceres, que para dentro de 15 días. Y después a ver si me meto en la selección gallega para el individual. Bueno, seguro que sí, que estarás ahí. A ver, ando sin piña, pero bueno. Bueno, ya sabes que a partir de ahora, la primera edición no desca la canuda o no me de Iria Fernández. Pues sí, por supuesto, encantadísimo. Y a ver si estamos aquí para abajo. Muy bien, pues aquí te esperamos. Gracias, Iria. A mejor las mujeres. A primera clasificada las mujeres. Vais Pessoal que llega a línea de meta. Ahí entra David. Ya queda menos además para que comencemos a disfrutar con más cativos.
Corriendo Serenas, que también va a hacer su protagonismo de este Parque Acaluda. Señor Pombo, desde Pontareas, ¿qué tal? Con mucho rompe ternas, un poco de guía. Pero bueno, bastante bien. Muy bien, felicidades. Aquí llega Pablo. A ver si puedes parar, Pablo. Pablo, fui con gorra por si petaba sol, ¿no? Claro, normal. ¿No podía mataros? Vamos también, pasamos pipa. Y muchas gracias por todo. Muy bien, felicidades, Pablo. Ese es el espíritu, alegría. ¿Qué tal, Emilio? Ven. Bien, pues nada, felicidades. También Moisés, correo con visera por el sol, porque él sabía que iba a salir el sol, ¿no? Bueno, ¿qué tal la prueba? Bien. Pues nada, que todo el mundo está llegando a la línea de meta, todo el mundo está encantado. Aquí está Antonio, que remata su percorrido. Respira, Antonio. ¿Qué va, hombre? Estamos para la otra, Antonio. La próxima. ¿Qué tal? Ese respeto era un poquillo tramposo, ¿no? Sí, bastante. Pues nada, Antonio, felicidades. Hola, aquí está José Manuel. ¿Qué tal, José Manuel? Hola. Un poco cansado, pero contento de correr aquí. Muy bien, pues nada, felicidades. Llega también Evita, que asegura las mujeres. Eva, muchas felicidades. ¡Vamos! Ustedes dijeron que había un par de trampas por ahí, ¿no? De algún repeito. A unas cuantas, sí. Por ahí desde Valmiñón, de Pontevedra. Pontevedra. Pues felicidades a Eva, que es la segunda clasificada de las mujeres. Entra Miranda. Entra Juan, ahí está Alfonso. Alfonso, que también es de la tierra. Felicidades, Alfonso. Gracias, muchas gracias. Si ganas tan sobrado que te das una vuelta sobre ti mismo. Muy bien. Entra Pauli, entra Julio. Entra Caco. Entra Tole. Roberto. Ahora está entrando ya un pelotón importante. Entra Jordi, coge aire Jordi. ¿Qué tal, José? Muy bien, muy bien. Un poquito cansado, pero bien. Bueno, pues felicidades por rematar. Aquí está Javi. ¿Qué tal, Javi? Muy bien. Había por ahí un par de respetos. Bueno, no me meto. Bueno, felicidades también a Rafael, que remata, a Francisco, Alberto, a Piojo, del equipo también de Pontareas, Rafael, felicidades. Tino, ¿qué tal, Tino? Bien, bien. Saludos. A gente que llega contenta después de hacer deporte. ¿Cómo llega, Fernando? Maravilla. Muy doado todo, ¿no? Vamos a hacer otro 10 kilómetros de Pontareas, ¿no? No, 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 aire. Muy bien, felicidades. Entra Pedro. También Galo. Ahí está Javier. Llega por aquí. Espera, un más. Prego. ¿Qué tal, Prego? Bueno. Bueno, pero importante la vida así, como vestir, con el troido, como mandrín. Pasándolo bien, ¿no? Pasándolo bien. Sí, sí, sí. La gente no, de todo. Animando, animando, Fred. Bien, felicidades. ¡Vamos, lembrado un par de cousas, que tedes as duchas das piscinas municipais, o fondo do parque, mirando de frente o anfiteatro a man dereita, está aí un paso, lembrado que tedes que devolver os chips, deixades por aí nas caixas, e comenzamos xa a estar pendente dos máis cativos. Atención, papás e mamás, así xa vamos a chamar os máis cativos. Gracias. E aquí chega Paula, que creo que é a terceira, cuarta das mulleres. Paula, felicidades. Pero llegas con alegría, Paula. Venga, venga. ¿Está el circuito? Sí.
Muy bien, pues nada, felicidades. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bonito. Una mañana fuerte, mucho para correr. A ver, Benito, don Carballeño. ¿Qué tal, Benito? Vamos a coger un poco de Benito. Benito, vente con don Carballeño. También tenemos por ahí gente que llega de Ferrol. Y aquí está Benito recuperando un poquillo. ¿Qué tal, Benito? Bueno, pero solo esa subida, ¿no? Además, era muy cuidado, ha venido al río. Muy bien, felicidades, Benito. Aquí llega Luis. Aquí llega Rose Black. ¿Qué tal, Rose? Miren, miren. Salvo un par de repetos por ahí, ¿no? Que había en plan trampa. Gracias, lo ven. Felicidades a Rose. Las primeras clasificadas en Cantamulleres. Aquí llega Antonio. Controlando sus tiempos cada uno de los participantes. Ahí un 576. Ahí llega Antonio, felicidades. Ahí está Quique. José Amable, Jacobo. Llega José Ramón. Este Francisco. Y los últimos metros, ese aplauso para Carmen. Muy bien, Carmen. As duchas, las piscinas municipales. O final de este parque a Canuda. Entró Miguel, felicidades a Miguel. También a Fran. Hola Fran, felicidades por rematar. ¿Qué tal cosa? ¿Ya se ha controlado el recorrido? Muy bien. Aquí llega Paco, de Gular, del Consejo de Pontareas. ¿Qué tal, Paco? No sabía que en Salvatierra había tantas cosas. Había por ahí un par de sorpresas. También llega Anicio. ¿Qué tal, Anicio? Por arriba los 46 minutos, no está bien, no está mal. Antes. 45 minutos. Muy bien, Anicio, pues nada, felicidades. Hay gente que llega a Lilla de Meza. Aquí está María Jesús, comienza a estirar. ¿Qué tal, María Jesús, la experiencia? Bien, muy bien. Pasé por un momento de los 50 minutos. Muy bien, pues nada, muchas felicidades. Enhorabuena a todos. Entró Usonia, Tracasal, Gerardo. Ahí está Modesto. Ahí está Prudencio. Ahí está Prudencio. Pues nada, recuperarnos. Aquí entró Eduardo. Entra Mar de Caminos de Pontareas. Ahí está Manuel, Roberto, Nacho. Gente con mucha alegría. Como Cristiana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que tiene más peso todo debido, ¿eh? Más mexicano. Bueno, ¿qué tal pasaste? Felicidades, ahora llega Fernando Abreu, que también tenía indumentaria especial, corría en la casa, hizo con globo de liebre, malas liebres de este circuito, ahí entra Javier, José Luis, de Juan Carlos, ahí llega Nicolás, comienza recuperación, entra Ramón Troncoso, hoy ciclista profesional galego, ahí está Vanessa, Esperanza, Mónica, entra también Tomás, más amigos que llegan a Villa de Meta, como Ampado, Roberto, ahí está.